Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, en un nuevo, bueno, en un nuevo juego que os voy a enseñar que compré, la edición coleccionista, aunque, bueno, como era de segunda mano, pues algunas cosillas no trae, pero bueno, aunque sea la caja y las cosas importantes, bueno, importantes, vamos a decirlo, lo más básico trae, ¿vale? Pero bueno, como es de segunda mano tampoco me voy a quejar. Está en muy buen estado el juego, con lo que ya sabéis que siempre que cojo de segunda mano veo si está en buen estado. Por ejemplo, vi un juego que me gustó bastante el otro día, pero estaba la caja rayada y así, y la dejé. O sea, paso. O sea, no, me gusta tener de coleccionismo. Bonitas. Y bueno, como veis en el título, es el Dragon Age Origins Collector Edition. ¡Tatán! Fijaros ahí, Collector Edition. Vale. Pues este es el juego, ¿no? El primer Dragon Age que no lo he jugado. He jugado un poquito, pero no he jugado. Y bueno, si queréis lo traigo al canal, si queréis, bueno, no sé, ya veremos, es que tengo un montón de juegos por traer al canal. Y bueno, es esta caja metálica, mira, bueno, la parte de atrás, ¿vale? La de antes. Y está muy chula esta caja metálica, fijaros qué bonita es. Y es curiosa, ¿no? Porque tiene como, es más gorda. Entonces abrimos, a ver, un momentito. Ahí, abrimos. Y trae como un manual, ¿vale? Un manual que es bastante gordito, comparando con lo que traen ahora. Y el juego, aquí en este hueco traía un libro de artes, que bueno, era lo que traía la edición coleccionista. Y no pude, bueno, no estaba ahí el libro de artes, con lo que, no pude conseguirlo. Pero bueno, aquí está lo que importa, que es el juego en sí. Y luego esta libretita, ¿no? Mira, fijaros, qué gusto da. Si el otro día enseñábamos la de jungla de cristal, que era enorme, esta también no se queda corta, ¿vale? Y me gusta, tío, o sea, ver un manual decente, es que da gusto, Dios, es que da gusto. Pues nada, simplemente era para enseñar este juego, el Dragon Age. También tengo la de Jungla de Cristal, que está en el canal el unboxing. Y bueno, como dije en el vídeo de Jungla de Cristal, traeré todos los unboxing ahora en Navidades para quitármelos de encima, porque se me están acumulando. Estos juegos tenía ya hace unos meses y quería hacer el unboxing, bueno, enseñaros el juego que compré, ¿no? Pues si queréis al canal o lo que sea. Y se me estaba acumulando porque no lo hacía, porque no tenía tiempo. Y entonces dije, voy a grabar todo ahora y os subo todos un unboxing de golpe. Con lo que, bueno, espero que os haya gustado, aunque sea este vídeo pequeñito. Y si os ha gustado, like, favoritos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!